Tenemos entendido, hemos recibido alguna información que un capitán de nombre Roger Sánchez y un sargento de apellido Illa estarían siendo investigados por la policía, la fiscalía policial y por el DDP, el reglamento interno, la ley 101, por que rige el comportamiento y el accionar de los funcionarios policiales. Estos dos funcionarios policiales y un tercero, que no me acuerdo el nombre, son tres los que habrían sido denunciados por el ex coronel Gonzalo Medina, debido a que durante la investigación, son los investigadores que estuvieron en el proceso, aparentemente habrían cometido alguna serie de irregularidades. Vamos a colocar el sello bien, por favor. Policías fueron denunciados por supuestas irregularidades en el caso Medina. Ahí está. Póngale tres policías. Tres policías fueron denunciados por supuestas irregularidades en Medina. Lo cierto es que estos mismos policías, hablamos de el capitán, supuestamente el capitán Roger Sánchez, el sargento de apellido Illa y un tercer funcionario policial, son quienes han sido denunciados por el mismo ex coronel Gonzalo Medina. Pero lo curioso de todo ello es que ha pasado, en el caso Montenegro, en la investigación del caso Montenegro, han pasado ya varios meses y estos funcionarios policiales siguen dentro del proceso, o sea, siguen investigando como si no hubiese pasado nada, lamentablemente. Pero la pregunta es, ¿por qué hasta la fecha el Ministerio Público no ha tomado partida de esta denuncia, de esta investigación? Si bien es cierto, es una investigación interna que se ha una denuncia que se ha hecho directamente a la DDP y a la policía, a la fiscalía policial, ¿por qué no el Ministerio Público investigar si estamos hablando de supuestas acciones irregulares que habrían cometido estos tres funcionarios policiales? Hablamos del capitán Roger Sánchez, del sargento Illa y otro funcionario policial que se me fue el nombre. Pero nos preguntamos por qué el Ministerio Público no ha tomado partida de este proceso, porque dentro de lo que es la ley 101 y la investigación policial se está durmiendo el sueño de lo justo, de lo injusto, como usted quiera, y lamentablemente no hay ningún resultado ni avance sobre este tema. El día lunes vamos a ir a buscar a la Fiscalía Departamental, al Fiscal Departamental, a los fiscales anticorrupción y por supuesto a la DDP para que nos informen sobre la denuncia hecha por el ex coronel Gonzalo Medina en este caso.